Secretario de Turismo de Nación, hay un proyecto nuevo en marcha y ese proyecto habla de algunos cambios en función de a dónde va la política turística. Sí, yo creo que como cualquier situación donde uno se encuentra con un ministerio, digamos, que ha venido trabajando muy bien hasta allá por el 2011, donde los números eran positivos, independientemente del trabajo, de lo que pueda haber sido bueno o malo, naturalmente el contexto internacional se va modificando y el contexto nacional también, vinculado a la economía, vinculado a las necesidades de desarrollo que puede tener nuestro país. Así que hoy nosotros entendemos de que Argentina necesita diversificarse, necesita generar nuevos productos, necesita generar nuevos destinos, necesita trabajar de otra manera en materia de lo que es oferta. En materia de lo que es demanda también, el trabajo que se hace, hoy estamos acá en un evento donde justamente se trata de recuperar lo que significan los mercados un poco más lejanos, el mercado americano, el mercado europeo, que son vitales y que también, como digo, habían crecido allá por el 2011 y que después empezaron a decaer. Así que el trabajo es muy intenso y, bueno, esperemos que de a poco se empiecen a ver algunos de esos frutos, ¿no? Cuando hablamos de China, hablamos de cruzar distintas fronteras en Sudamérica con una sola visa. Sí, porque también tiene que ver, hoy la facilitación turística es fundamental. Si no tenemos vuelo y para hacer un trámite, digamos, es por demás engorroso, es costoso y tenemos que hacer 4 o 5 veces una visita para poder llevar adelante un trámite, eso pone una barrera natural. Entonces, el turista chino o quien fuese por ahí no nos elige como primera instancia o si tiene que tomar vuelos con combinaciones no favorables. Así que hoy lo que son los mercados más lejanos, lo que es puntualmente China, lo que es puntualmente India, ese tipo de mercados necesitan de que trabajemos en esa vía. Yo recién mencionaba el mercado americano y también creo que el tema de la tasa de reciprocidad son cuestiones que facilitan, más allá de descontarle un poco a lo que es el paquete turístico y el costo que paga el americano por venir, es también generarle una simpleza en la posibilidad de venir a nuestro país. Cuando hablas de los países que nos rodean a la Argentina y hablas de buscar mercado más lejos. No se trata de desatender a nadie. Todos sabemos lo que estamos en esta actividad y los que no también saben de la situación macroeconómica de Brasil. El Brasil es nuestro principal cliente, lo va a seguir siendo y no podemos descuidar, digamos, a quien siempre nos presentó, nos prestó la mayor cantidad de turistas de nuestro país. Por supuesto Chile, Uruguay, Bolivia, Uruguay sobre todo, que se ha ido perdiendo, Chile también, todo lo que es el mercado andino hacia Ecuador. Las acciones tienen que cambiar en cuanto a lo que es cómo buscamos al turista. El turista tradicional de Brasil que ya vino y que lo hacía por ahí con clase media, hoy tiene otra posibilidad, hay que volver a recuperar el turista de alta gama, que vuelva a elegir, le gusta mucho nuestro país, pero para eso hay que ser estratégico, estamos haciendo campañas cooperadas con algunos de los principales operadores, estamos trabajando en lo que es justamente la inteligencia. Nos puede ir bien o nos puede ir mal, desatender no lo vamos a desatender seguro, digamos. ¿Cuánto hay de la impronta del Ministerio de Turismo de Nación que dirige Gustavo Santos en la nueva Aerolíneas Argentinas, la que tiene un tope de gasto impuesta por el gobierno? Bueno, estamos trabajando mucho con Aerolíneas. Nosotros, ellos no han presentado su plan, son ellos los que tienen que hacerlo, pero el ministro está en permanente contacto. Hoy tuvimos reunión con ellos, que son casi semanales y el contacto del ministro no digo que sea diario, pero prácticamente. Yo estoy convencido, estamos convencidos de que Aerolínea va a traer buenas noticias prontamente en todo lo que tiene que ver con conectividad interna y probablemente también a nivel internacional. Hoy el enfoque más que nada que se ha planteado es seguir ligando nuestros destinos que necesitan de esa conectividad, tanto para lo que es receptivo internacional, sino lo que es el movimiento interno, de que los cordobeses, los tucumanos pueden ir a Mar del Plata en el verano, pero que también pueden ir a Ushuaia en invierno, que cada uno de los destinos se trabaje con estacionalidad, sin desatender la situación turística, más allá del corporativo o el turismo que va por otra vía. Así que estamos convencidos de que Aerolínea va a traer buenas noticias más allá de las tarifas, que también hay situaciones que hay que trabajar, pero que en materia de conectividad van a ser buenas. Una última pregunta, la llegada de Copa Rosario, la llegada de Avianca, la llegada de LAN Perú, ¿son menos oportunidades para Aerolíneas o son más oportunidades para que lleguen más turistas? No, son más oportunidades para Argentina y para que lleguen más turistas. Nosotros tenemos que tratar de que todo el mundo nos elija. Hay convenios bilaterales que los países están dispuestos a utilizar. Si Aerolínea no los utiliza, vendrá otra compañía a utilizarlo. Mientras más posibilidades haya que la gente venga, bienvenido sea. Y Aerolínea, si concentra su tarea en redistribuir internamente, nosotros estamos convencidos que la conectividad, si no hay conectividad, como decíamos recién, la gente no va donde no puede llegar. Así que si no hay conectividad, estaríamos en problemas. Y como digo, estamos seguros de que Aerolínea o quien venga nos va a ayudar en eso. Si restás destinos internacionales, restás la llegada de turistas internacionales al país, hablando de Aerolíneas Argentinas, digo.
No, porque lo que no ocupa Aerolínea lo ocupará otra compañía aérea. Si hoy Aerolínea deja de tener alguna conexión o algún vuelo internacional, vendrá otra aerolínea a ocuparlo. Pero también hay que tener en cuenta el tamaño de las máquinas. La gente tiene que saber que por ahí uno saca una máquina de más chica de un lugar y suma una máquina más grande a otro lugar y la cantidad de turistas siguen siendo más. Entonces lo que hace es dejar de volar un destino menos rentable para darle mayor posibilidad de conectividad a un destino que es más rentable y que tiene más demanda. Entonces va con una máquina mayor y genera un flujo mayor. Entonces que perdamos un vuelo en un destino no significa que tengamos menos turistas de parte de Aerolínea, y mucho menos si vienen otras compañías a ocupar esos vuelos, ¿no? Este es el caso de Brasilia y el cambio de vuelo a San Pablo. Bueno, estás enterado, digamos, y es tal cual, digamos. Cuando yo digo que la gente por ahí no conoce, es que se han puesto máquinas más grandes en San Pablo, en vuelos con mayor frecuencia, por ende, en cantidad de turistas brasileños tenemos más posibilidades de que vengan, por más que tengamos un vuelo menos de Brasilia hacia Buenos Aires. Lo último, ¿cuánto puede ayudar el turismo en la Argentina a este momento donde la inflación es alta y donde hay una cantidad de factores que no son los que uno quiere? No, sin duda de que estamos en una situación coyuntural, todos sabemos, quienes habitamos este país, y ojalá que el turismo pueda ayudar mucho. Nosotros tenemos mucha expectativa y entendemos que el gobierno tiene esa expectativa, tanto desde distintos ministerios, porque han mostrado permanente predisposición a que el turismo siga creciendo y sea una política de Estado. Ese trabajo conjunto se va a plasmado con la pronta comisión interministerial que vamos a desarrollar, donde van a integrar distintos ministerios en pos de facilitar esta actividad turística. Así que creemos de que va a poder generar empleo, de que va a poder generar movimiento económico, y ojalá que entre todos podamos de poquito de salir de las situaciones que nos tienen por ahí un poco difícil para mirar este país que es tan grande y tan lindo, y que nos, ojalá que todos los argentinos juntos podamos crecer. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Es un gran año para Tucumán, no solo por el trabajo turístico, sino donde se mezcla la historia, se une con la cultura, con las tradiciones, tienen eventos realmente muy trascendentes y es bueno comunicarlos, ¿no? La verdad que sí, nada menos que el marco lo da el bicentenario de la independencia, de que bueno, eso también lleva a que distintos nichos de mercado, desde el turismo corporativo con el turismo de reuniones, que tenemos cerca de 300 eventos en la provincia de Tucumán en lo que va de este año, y que lo corona un evento muy importante que es el Congreso Eucarístico Nacional, con cerca de 30.000 fieles que van a estar en nuestra provincia. Bueno, eso lleva a un trabajo articulado entre distintos departamentos del Estado, en los cuales estamos trabajando del Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Turismo, Defensa Civil, la misma municipalidad, la iglesia. Y bueno, ese trabajo coordinado lo que quiere es obviamente coordinar cada uno de los pasos que vamos a ir dando desde acá hasta la concreción, que se da esto entre el 16 al 19 de junio próximo en Tucumán. Bueno, con un mega acto que va a ser en el hipódromo de Tucumán, donde ahí se van a juntar estas 30.000 personas para esta misa final. Pero a su vez, las distintas etapas de este congreso están dadas en iglesias céntricas, en barrios, en clubes de rugby y de fútbol, como para poder ir teniendo distintos tipos de charlas en distintas partes de la provincia. ¿30.000 personas esperan? Se esperan 30.000 personas, que es la base. Quizá pueda subir hasta 50.000, pero 30.000 personas es la base que tiene este congreso. Por eso es la necesidad de poder coordinar con el transporte, poder coordinar con información turística, con el Ministerio de Salud, en la cual va a ser todo un dispositivo sanitario para poder atender a cualquier persona que se descomponga o que necesite alguna ambulancia cerca del lugar este del encuentro. Cuando uno habla de estos movimientos tan grandes de personas, uno cuenta personas como si fueran otras cuestiones, pero es mucha gente viajando a una ciudad capital. ¿Hay lugar, hay posibilidades? ¿Cómo se coordina este trabajo que estabas contando recién? Bueno, parte de lo que es uno de los temas era
el alojamiento de cada una de estas partes, uno de los temas fundamentales de esta mesa de gestión que venimos teniendo. Y esto se coordina entre la cantidad de camas local que tenemos en todo Tucumán, y a eso se le suma, por supuesto, los fieles que en cada una de sus casas van recibiendo, cada una de las familias llena un formulario que lo entrega en la iglesia de su barrio, y se van sumando para poder recibir a fieles en su casa. Entonces, así cada persona recibe 2, recibe 4, recibe 6, recibe 8 personas, y así más o menos ya se tiene programada el alojamiento para las 30.000. Una provincia puesta en marcha en función de todo lo que hacen, más estos eventos importantes. ¿Cómo piensan terminar o coronar el 2016? Bueno, la verdad que queremos una cierta cantidad de obras de infraestructura que queden en la provincia de Tucumán, o por lo menos las piedras basales, como para poder desde allí seguir construyendo y seguir teniendo algunas obras que son emblemáticas para el país y para, sobre todo para la región norte, como la autovía entre Córdoba hasta Jujuy. Es parte de un plan integral del norte argentino y pensamos de que este año es un muy buen año para poder comenzar la obra. Obviamente son obras que demoran 2-4 años en su total ejecución, pero son parte de una infraestructura que el norte argentino está necesitando. Santa Fe presente en el Valle Argentina en función de nuevos productos. Sí, claro, más allá de los productos tradicionales, aunque la nuestra es una provincia nueva con destinos emergentes, estamos trabajando mucho los destinos ligados a la naturaleza. Particularmente los sitios Ramsar de nuestra provincia, que tenemos 3, uno es Jaucanigas, el otro tiene que ver con el parque de las islas, el Parque Nacional de las Islas de Santa Fe, y el tercero es la Laguna Melincué. En el caso de Jaucanigas, que estamos trabajando en la elaboración de un plan maestro, es una zona muy rica, natural, al norte de la provincia, desde la localidad de Román hasta el límite con el Chaco. Son unos humedales fantásticos, es un área protegida, es un área natural donde hay gran cantidad de flora y fauna en estado virgen. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, en acondicionar esos destinos, porque creemos que son destinos de características internacionales, o sea, que puedan realmente llamar la atención a los destinos de nuestra provincia. También el desarrollo de la hidrovía, que se transforme en una vía navegable, todo el Paraná hasta el norte, que puede también ser un espectáculo o puede ser un producto turístico de envergadura. Nombraste recién un destino, sitio Ramsar, en el norte de la provincia, que es asimilable, si se quiere, a los esteros del Liberá en Corrientes. Sí, claro, son esos sitios que tienen un gran interés internacional, porque son sitios donde todavía la naturaleza, la conservación de la naturaleza impacta en el mundo. En Jaucanigas uno puede ver una fauna espectacular en estado prácticamente virgen, uno puede ver los días de sol a los cocodrilos, los yacarés tomando sol panza arriba, puede ver las familias de los monos que cuando uno navega te siguen desde la costa, desde las islas, mirándote porque lo extraño sos vos y no ellos. Tiene una vegetación también fantástica, Jaucanigas quiere decir gente del agua y era el nombre que tenían los antiguos pobladores de la zona.